Ayer ver, nos retomaron, yo en la tarde, ayer hablé con, con Inés Moreno. Ah, Inés, qué padre. Eh, recordemos que aquí se tocó el tema de la entrevista que ella le hace a René Franco, que nosotros no pudimos transmitir ni un segundo, porque era imposible, era imposible porque había muchas palabras altisonantes y que eran producto de desmonetización en este canal. De hecho, dicen que a ella no, la, no le monetizaron ese, esa entrevista. Oh, será lógico. será claro, lógico. Había demasiados improperios, diría Rafael Inclán. Y entonces, hablando con ella, ella todavía estaba muy choqueada por lo que había sucedido con René. Uh -huh. Re, eh, Inés Moreno sí se sentía que, que había sido muy agredida. Pasando las horas, lo había asimilado. De hecho, durante la entrevista que le hace a René Franco, pueden ver cómo al, ya casi al final se ve por ahí rondando el marido. Recordemos que su esposo es periodista, uh -huh. este Mario eh, Manjarres sí. de Televisa Espectáculos, con mucha experiencia y muy bueno. Y entonces él andaba como ya rondando como diciéndole ya corta ya esto, vale, ya, ya paren esto, esto está horrible. Y como que obviamente al momento de escuchar las cosas desagradables que le decían a su esposa, yo supongo que eso lo encendía, y, y obviamente él tenía que reaccionar, ¿no? Pues es, es la es la mujer de tu vida a la que está recibiendo agresiones, ¿no? en una entrevista. Y entonces hablando con, con Inés, ella todavía estaba choqueada, ella como que fue asimilando con el paso de las horas lo que había sucedido. Eh, yo creo que es una entrevista que habla más de René que de Inés desde obvio, mi obvio. punto de vista. Sí, y, y anoche, sí ella se vio uh -huh. muy educada, muy tolerante, muy uh -huh. paciente, demasiado, sí. pero él sí se vio como un patanzote. Claro, y anoche lo retomaron en su canal de YouTube: eh, estaba, era un debate entre mujeres hablando de la personalidad uh -huh. de René, hablando de lo mal que les pareció a, a ellas la entrevista, un análisis después de. Y, y retomaron un fragmento del programa donde nosotros lo, lo tocamos el ah, tema, donde decía yo que yo estaba asqueado de lo que había escuchado por parte de René, que no me había gustado lo que había visto y que yo sugería, porque lo digo como una sugerencia, nunca lo he dicho como una, como Imposición. repartir culpas. No, o sea, Inés no tiene la culpa, sino que fue una sugerencia de youtuber a youtuber. ¿No? Uh -huh. De que si en otra ocasión ella se siente igual de agredida, se sienta con la libertad, ¿no? De que al menos al, algunos la vamos a apoyar y le vamos a decir, qué bueno que cortaste la entrevista, qué bueno que cortaste la conversación, porque no era una conversación sana, ¿no? Y entonces nos, a nosotros nos parece que si ella llegara a tomar, porque es, hasta, la mayoría de nosotros hacemos nuestros programas desde nuestra casa, ¿no? Literal una Literal. invasión a su casa es, lo es que una, exacto pensando. es alguien que llega y te dice cosas muy feas entonces lo que dijimos aquí y lo volvemos a decir si esto te vuelve a pasar con otro René Franco o con el mismo René porque tal vez la vida da vueltas y lo vuelve a tener pues simplemente terminar la conversación ahí no porque porque no porque no fue lindo ni para el Ay, auditorio si ni menos... para nadie mucho menos que eso, famosos invitados o se paran y se van. Le ha pasado a ahora a alguien que te viene a agredir a tu casa, pues con más razón. Claro, y siempre se piensa que el, eh, el, que el famoso, el, el famoso el es el que puede marcar ese final. No, no, y no es no, así. No. También nosotros podemos marcar ese final. Yo si no te están agrediendo, veces, ¿qué haces? ¿Eh? Si te están agrediendo, ¿qué claro. Haces? Yo le Bye. he marcado varias veces. En, en radio me tocó una vez con una Pilar Montenegro totalmente eh, descolocada y que no quería realmente de la entrevista. Y entonces le dije: Mira, como que tú no lo disfrutas, yo tampoco lo estoy disfrutando. Vámonos. ¿Qué te parece si lo terminamos aquí? Uh -huh. También me tocó con un ex académico español que se salió antes de tiempo de la academia y que también empezó a agredirme. Y le dije: ¿Sabes qué? Pues es que tú no vas a venir a mi programa. Agredirme. A marcar ¿no? la pauta. Dice Sole Soledad, admiro a la periodista y su persistencia. Yo intenté ver la entrevista, yo no aguanté el nivel de agresión y grosería. Exacto. Y lo que dijo una abogada que tenían ahí es que a ella le parecía interesante cuando transmitieron el fragmento de este programa, que ahora también a los hombres nos incomoda la violencia de, 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 otros, de otros hombres, ¿no? Uh -huh. En este caso, hacia una mujer. Y esto no pasaba antes, ¿no? Antes de alguna manera había como este esta aprobación, ¿no? Porque se venía de otra cultura y de otras formas. Pero no. Por supuesto que no tiene nada que ver con el género, tiene que ver con el ser humano, ¿no? Claro. Si te incomoda o no, este, el, el ver que una que una mujer está siendo, pues sí, este, maltratada. Michelle dice el éxito y produce. Yo vi la entrevista y la verdad me dio ansiedad, me enojó. El señor es muy egocéntrico y no acepta otra cosa. Incluso se contradice y lo niega. Él hoy dice que él fue víctima, él, él ya volteó las cosas. Ajá. De hecho, en la misma entrevista con Inés, hubo un momento después de dos horas de entrevista, que él voltea la situación y dice, yo estoy siendo agredido por ti, tú a mí no me dejas hablar, ¿no? Eh, y, y, y a través de sus redes sociales dice que es una incitación al odio lo que se está haciendo. Mm. Y yo digo, pues no estoy de acuerdo. Porque él, durante más de 30 años de carrera, ha analizado cómo ha querido a los famosos. Él ha hasta llamado a, a gente como Aline Hernández para decirle cosas que nadie le estaba preguntando y que nadie le estaba pidiendo una opinión. Y que nadie quería oír. Y que ella no lo quería oír, ¿no? Ella no necesitaba una opinión en su contra. Efectivamente, hay cosas muy contradictorias, ¿no? Porque él, él dice que en los espacios ahorita no se está haciendo imparcial, cuando él tampoco en aquel momento no lo fue, porque él evidentemente hablaba como un amigo o hasta fan de Gloria Trevi, ¿no? Al llegar a decirle a Lynn, tú no vas a llegar al nivel de Gloria, tú no vas a lograr lo que Gloria, tú eres la sombra de Gloria, ¿no? Eso no es imparcialidad nunca lo fue. Entonces, y si te pones a analizar lo hecho por René durante 30 años de su programa de radio, vas a encontrar muchos momentos de esos. Entonces, me, me sorprende mucho que hoy lance unos tweets amenazantes, que sorprende. Que son amenazantes los tweets en contra de Claudia De Casa, en contra de Lupita Martínez, en contra de Inés Moreno, en contra de Mish Rubalcaba, diciendo que los podría demandar uh -huh. por ejercer pues su labor y, y dar una opinión. Él mucho cuestiona también de que hay gente como Analú o otras personas que no son periodistas cuando él no lo es. Si, si te vas a la pureza del tema, pues él no es periodista eh, egresado de una escuela de periodismo, no lo es, René Franco. Pero él cuestiona que los demás tampoco lo son, pero. Y, o sea, él. Y, ha... y entonces, ¿de qué estamos hablando? Entonces, hay muchos temas aquí. Ahora. Hay algo que él sí logró con la entrevista de Inés Moreno. Él sí logró algo. Descender aún más. No, él sí logró que Adrián Marcelo lo volteara a ver y le dé una entrevista. Ah, pues mira, tanto que, le, tanto que lo ha mencionado en la casa, bueno, en la casa no, pero fuera de la casa sí lo ha mencionado. Como, Ahí te va. Como grupi. Ahí te va. Ahí está. Puedes leerlo. Dice René Franco, no, Adrián Marcelo, no te dejes influir, ve con quien se te pegue la retorta y travestida gana y sácale a esa entrevista. Jugo, si un día andas por acá, sabes que deseo una entrevista contigo desde antes. Y Adrián Marcelo le contesta, dalo por hecho, estimado René, sería un placer visitar tu espacio, abrazo enorme. Entonces ya lo logró. Ya. Él a través de esa entrevista, porque Adrián Marcelo ha estado reposteando la entrevista con Inés, uh -huh. a través de esa entrevista logra ponerse en, en los ojos de Adrián y Adrián uh -huh. dice, ay mira, hay alguien que... aquí hay alguien con quien me identifico Ajá. y a quien le podría dar una entrevista porque podemos ser parecidos, ¿no? Eh, ahí está, mira, lo, después la respuesta que le dio. De... René le contesta, ahí estás hermano, qué chingón, sería un placer recibirte. De chingarle que hay empleos que dar. Por cierto, me hiciste lagarme de risa con esto. Eres abrón, Adrián Marcelo, te celebro y te espero. Entonces, está a través de las redes sociales un pacto entre dos eh, eh, figuras como René y Adrián uh -huh. que parece que se juntarán, ahora sí, para... Se juntó el hambre con las ganas de comer. Literal, <laughs> literal. Y esto no es incitar a nadie, es informar. De lo que las decisiones y analizar lo que René hace Públicamente, ¿no? Ajá. Porque no estamos hablando de lo que ha hecho en, en, en sus cuatro paredes, ni cuando cierra la puerta de su casa. Estos son tweets en una red social pública. La entrevista está en una red social pública. Y pues eh, creo que también mis colegas, los que acabo yo de mencionar, a los que ha amenazado, pues también tienen todo el derecho de analizar, como dice él, lo que le dé la regalada gana. Yo, yo digo, lo que hay que hacer para conseguir una entrevista hasta dónde llegó pues mira eh, es es una pena en lo personal a nivel programa uh -huh. de radio a mí me encantaba la taquilla uh -huh. a mí me gustó muchos años la taquilla lo fui dejando de escuchar con el paso del tiempo cuando fui considerando que había perdido su esencia cuando ya era solo un soliloquio, cuando ya era un soliloquio total por parte de René, ya no había mucho que, porque al principio estaba Sergio Zurita y estaba Horacio Villalobos y Lupita Reyes y Bisoño. Y llegó un momento en el que esas figuras se fueron separando de René hasta llegar a un punto en el que tenía figuras y, y compañeros que podía callar fácilmente. ¿No? Uh -huh. Y que entonces ya no existía un debate, ya existía un monólogo. Y ahí es donde al menos yo dejé de escuchar. Bueno. Entonces, así van las cosas con, con René. No sé hasta dónde lo tiene controlado el tema. Es decir, hasta dónde lo que vemos está planeado o no planeado. Uh -huh. Lo dijimos hace meses. Se quiere convertir en una figura de estas nuevas generaciones un referente para estas nuevas generaciones en cuestión de farándula y podría, ¿por qué no? Ser un plan. Uh -huh. O sea, podría ser un plan de voy a ir a la entrevista con Inés y le, y le voy a decir esto y esto y esto y esto y va a indignarse a la gente y sí, va a ver como para reacción. convertirse en el nuevo como pues, es que también es Adame. una profesión, el nuevo Adame, la nueva Laura Bozo o pues algo similar, ¿no? Uh -huh. Que también es una profesión. ¿Por qué no? Es, eh, también cabe la posibilidad, ¿eh? Porque no estamos en su cerebro, porque no estamos en sus zapatos, pero visto desde acá, visto desde este lugar, pues Está es, es desagradable nuestra misma audiencia lo externa, ¿no? Uh -huh. No lo aguanté, no quise seguir viéndolo, pero eso mismo les pasa cuando ven a Dame. Eso mismo les ha, les ha pasado muchas veces, de no lo soporto lo apago, ¿no? Los desmayos del Philip, recordemos que ha batallado en levantar su canal. Pues sí llegó tarde. Ajá. ¿Quién te dice que no quiere ser el Adrián Marcelo de los espectáculos? Ajá. Uh -huh. ¿Por qué no? también o sea hay tantas estrategias y tantas El villano ah no ya hay villano hay tantas cosas y tantas tantas por ahí que hay maneras no entonces bueno pues así están las cosas con René Franco lo que sí es que logró la entrevista con Adrián Marcelo. René, creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra. Abrazo a Alex Jesús para anduleros. dice el Charlie Mapachit. Mira, Charlie. poniendo referencia de la, ¿cómo se dice? De la, de la canción de la Trevi. Eh, de, lo, de lo que a René más le ha indignado, y en ese punto creo que tiene razón. De lo que más le ha indignado ha sido el diagnóstico de psicópata. Que le dijo Andrea Legarreta en televisión abierta. Uh -huh. O sea, sí es muy fuerte lo que Andrea le dijo. Hay que, hay que, hay que también ser claros en ese sentido, ¿no? Sí si es difícil, supongo, para cualquier persona recibir palabras de este tamaño en la televisión abierta, en un programa importante como lo es hoy, que alguien vaya y diga, eres esto, ¿no? Sin tener ninguna herramienta, que aunque fuera médico, ¿eh? aunque fuera la doctora Andrea Legarreta, tampoco tendría que decirlo. Claro. Eh, en ese en ese apartado porque obviamente no, la, las personas no pueden estar 100% equivocadas. En ese sentido yo sí le doy un punto a René y me parece que vale se vale defenderse y vale defenderte como persona de decir, "Oye, espérate, stop", ¿no? O sea, aquí ya te metiste en otro en otro sentido, pero pues Andrea se apasionó mucho con el reality show y, y también perdió el control.